Este día, un grupo de regidores acompañados por el síndico municipal de Navojoa visitaron la Fiscalía Anticorrupción de Sonora para solicitar se acelere el proceso de investigación sobre el Vale Gate. Ahora que sale el dictamen, coincide con el importe que nosotros mencionábamos, sobre todo la Comisión de Hacienda, que fue la que hizo este estudio. Y en base a ese dictamen, pues lo que vamos es primeramente pues a certificar ese dictamen y ir ante la autoridad correspondiente para darle seguimiento a este resultado de esta investigación. Tras 4 meses de interponer la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, los regidores esperan que pronto se dictamine a los culpables por el desfalco multimillonario de gasolina. Continuaremos con todo el procedimiento de todo lo acordado por el ISAP. Estaremos en la ciudad de Hermosillo llevando unas pruebas en un momento dado. A pesar de que los funcionarios y la alcaldesa siempre negaron el pago por los vales falsificados, el ISAF encontró el pago de 70 vales, por lo que se confirmó el daño patrimonial. Para Mega Noticias, Luis Alfredo Robles.